Gracias. Capacitar es nuestra misión. Emplear la tecnología y todos los medios disponibles para llevar el conocimiento hasta ti es parte de nuestro compromiso. Queremos un país capacitado y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas para tu mejora continua. Cursos y diplomados en modalidad presencial e híbrida. Cursos a distancia con plataformas virtuales en formato síncrono. Capacitaciones de autoaprendizaje por medio de nuestra plataforma e-learning. Y hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia y SIC. Una alternativa más de capacitación para ti. Prepara tu café y únete a la conversación. Bienvenido a esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir. Muy buenas tardes. Les agradecemos mucho su presencia en este jueves de conferencias del ISIC, el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Agradecemos profundamente su presencia este día. Y bueno, pues nos da mucho gusto que mantengan el interés de estar informados y de acudir a estas conferencias. Como bien lo vimos en nuestro video introductorio, pues el ISIC tiene la responsabilidad de llevar los temas de capacitación que a ustedes les sean interesantes, que sean de vanguardia y que les ayuden a su competitividad. En este mundo hay que prepararse y generar estas competencias para que podamos estar a la vanguardia. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Pues el día de hoy vamos a platicar de Lean Construction, donde abordaremos pues cuáles son sus fundamentos de esta filosofía de trabajo, cómo la abordamos, para qué nos sirve, por qué es pertinente que nosotros podamos tenerla de alguna manera integrada a nuestros procesos de trabajo. Va a ser una charla muy interesante, ya lo van a ver ustedes. Y bueno, para esta plática, pues agradecemos el apoyo que nos da el ingeniero Javier Ruiz, quien me permito presentarlo. Muchas gracias, ingeniero, por apoyarnos con esta plática. Lo voy a presentar. Gracias. A usted. Bueno, pues el ingeniero Javier Ruiz es un profesional de diversos temas y también en este tema de Lean Construction. Él tiene una maestría de ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey, también es maestro de sistemas de calidad y productividad también en el mundo tecnológico. Asimismo, tiene un doctorado en dirección y liderazgo en la Universidad de Anáhuac. Cuenta con certificaciones de Black Belt, Lean Six Sigma, de la Universidad de California. Es auditor líder de BSI. Es coach profesional de la Ibero. Es director de proyectos en IPMA. También ha sido líder en mantenimiento productivo, sí, en Japan Training Center, en LATAM, y ha, bueno, generado programas de capacitación también en Toyota Production System Industries. En su experiencia laboral también ha sido director del proyecto de Lean Six Sigma en Volkswagen de México, director del Centro de Calidad y Productividad en el Tecnológico de Monterrey, así también profesor de posgrado en la Universidad Iberoamericana, también profesor investigador en la Universidad de Finisterre, Chile, y profesor invitado de la Universidad de Chile, ingeniero de procesos BIMBO. Y bueno, diversos temas de consultoría, entre ellos socio director en Continuum Consultoría, consultor de programas de experiencia operativa y liderazgo y dirección de proyectos en México, autor de la norma CONOCER, Green Belt, Lean Six Sigma.
Pues bueno, como pueden ver, una amplia experiencia de nuestro expositor. De verdad estamos muy agradecidos por tenerlo aquí. Y antes de cederle la palabra, pues como siempre, nosotros le sugerimos primeramente que nos vayan diciendo para ir calentando el teclado, ¿verdad? De dónde nos visitan, de qué cámara de la construcción o de qué parte del país nos están visitando. Y también pues ir haciendo sus preguntas, cualquier duda o comentario que quieran hacerle al expositor. Pues nos lo manifiesten aquí a través del chat y mis compañeros, aquí Cecilia, que también nos ayudó a generar este webinar, también Cecilia, nuestra responsable de las capacitaciones y de nuestros seminarios de I+D+i, pues nos va a ayudar a tener esta salida de las preguntas con nuestro expositor. Pues bueno, que sea de todo su interés y sin más preámbulo, ingeniero, pues te cedo la palabra. Adelante. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenas tardes, todavía buenas noches. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Pues nada, con el gusto de tener este grupo bien nutrido, con la experiencia precisamente que hemos tenido ya de estos programas en momentos previos. No es el primero que hacemos, hemos tenido gran participación y como decías, ingeniero, pues gente de toda la República, seguramente nos iremos conectando y nos iremos reconociendo a la medida que vayamos desarrollando este trabajo. Comentarles también que el trabajo que estaremos haciendo el día de hoy es la antesala a un programa que tenemos y que próximamente y al final de la sesión estaremos dando detalles. El programa de hoy tiene como objetivo ponernos en contexto en este caso aplicado a construcción, Lean Construction, como una metodología técnica, pero sobre todo una filosofía y forma de pensar que va más allá de simples recetas, simples formas fáciles de llevar nuestros proyectos de construcción. Entonces, voy a compartir con ustedes mi presentación y con el gusto también de iniciar. Si hay alguna duda, yo estoy a su disposición una vez terminemos el ejercicio y bueno, pues les pido por favor que en esta sesión que estamos arrancando, siempre les digo, aquí todos nos llevamos aprendizaje, aquí todos llevamos dudas, pero sobre todo interrogantes que podamos solucionar eventualmente en el trabajo y proyectos que cada uno de nosotros trabaja. Bueno, ya mi presentación se hizo. Y bueno, vamos a iniciar esta plática con algunas cosas interesantes. Esta plática está dividida en varias secciones, están concatenadas una con otra. La primera fase que tengo en la plática tiene que ver con el efecto en el que estamos trabajando el día de hoy. Es decir, las empresas, los profesionales, la industria, todos los sectores de la economía a nivel mundial. Hemos sido afectadas y hemos sido tocados por diferentes elementos que han cambiado la forma de ver el mundo, es decir, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos. Se habla de un momento VUCA, elementos o momentos VUCA, que son momentos volátiles, inciertos, ambiguos y cambiantes. Ahí estamos metidos. Y precisamente ante estos ejercicios que nos ha dejado ver la pandemia, ¿verdad? Y que de alguna manera estamos viviendo todos los días, pues cuesta trabajo pensar que sigamos haciendo las cosas de una manera igual que como la hacíamos antes, ¿no? Sabemos que la pandemia nos dejó lecciones de formas nuevas de trabajar, de relacionarnos. Una forma o una manera muy clara de relacionarnos es el día de hoy. Por ejemplo, estamos en una videoconferencia que si bien ya existían las videoconferencias hace algunos años, es una realidad que hoy día las utilizamos de manera más fácil, más frecuente y que, bueno, buena parte de las relaciones que hacemos hoy día las podemos hacer de esta manera. Claro, no es lo mismo, perdemos algunos elementos de cercanía, pero seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que conocemos personas durante un tiempo, estamos hablando incluso meses, con la sorpresa, con la gran sorpresa de que no las conocemos en persona, ¿no? Entonces, estos son elementos que hacen que cambie las interacciones entre los profesionales, los trabajadores. Bueno, y no solamente eso,
Eso estamos hablando de la pandemia, que si bien no ha terminado, bueno, pegó muy fuerte hace un par de años. Tenemos también elementos económicos. En México, en el mundo, la economía está cambiando de una manera impresionante. En México, el valor del dólar en algunas industrias no precisamente ayuda de una manera importante, pero en otras economías a nivel mundial, la inflación, los conflictos armados, geopolíticos, las guerras hacen que precisamente los valores económicos, las bolsas, estén variando todos los días de una manera muy, muy importante y muy diferente a como era hace algunos años. Y bueno, ¿qué decir de la tecnología? Hablamos de tecnologías como la inteligencia artificial, hablamos de tecnologías como el blockchain, hablamos de tecnologías como el big data, softwares que han estado presentes ya desde hace algunos años, pero que hoy día tienen un impacto directo, un impacto bien importante dentro del contexto de negocios, dentro del contexto social y también dentro del contexto relacional. Es decir, bajo este contexto, las industrias, las empresas, las personas, los profesionistas, de alguna u otra forma tenemos que cambiar. Y cuando hablamos de alguna u otra forma tenemos que cambiar, es que nos tenemos que adaptar de manera rápida, pues de otra forma no podríamos continuar en esta carrera, en esta competencia que desafortunadamente o tal vez afortunadamente estamos presentes todos los días. Sabemos que, pues haciendo como un recorrido rápido dentro de lo que estamos viviendo hoy día, el contexto actual es que los eventos que suceden todo el tiempo tienen un impacto global. Nos guste o no, las economías, los bloques, las enfermedades, la educación, la tecnología, se muestra en un enfoque global, un enfoque realmente interesante que de alguna forma nos afecta en el día a día. El entorno económico, social, geopolítico es volátil. En nuestro país sabemos que tenemos periodos ya próximos de elección en los que nuestra industria se ve afectada de una manera importante y que bueno, esto sabemos sucede año tras año, periodo tras periodo y ante esta circunstancia nosotros también buscamos la manera de continuar, de cumplir con nuestra misión empresarial, profesional. Y bueno, una realidad bien importante es que si bien vemos cambios, nos tenemos que dar cuenta que estos cambios, esta incertidumbre, se está presentando, pero ya llegó para quedarse. Es decir, hay gente que me dice, oye, Javier, esta incertidumbre, ¿cuándo va a terminar? La realidad es que difícilmente va a terminar. La realidad es que difícilmente va a cerrarse. Lo más importante del asunto es que es una incertidumbre que llega para quedarse. Es una incertidumbre que de alguna manera tenemos que aprender a trabajar con ella, ¿no? Y precisamente bajo este enfoque, quiero que sepamos y que reconozcamos, y tal vez algunos de ustedes ya lo saben, estamos en el comienzo de una gran revolución que cambia en velocidad, amplitud, profundidad. Hay gente que me pregunta, oye, pero ¿cómo es esto de esta gran revolución? Bueno, esta gran revolución en la que nos encontramos actualmente es una revolución con una velocidad diferente. Nos ponemos a pensar, por ejemplo, la evolución que tuvieron los automóviles de combustión interna desde principios del siglo pasado, tal vez hasta nuestra fecha. Bueno, sabemos también la velocidad de evolución que han tenido los automóviles eléctricos en los últimos años y sabemos que hay políticas públicas y hay políticas a nivel internacional que tal vez en 50 años o menos los autos que estén circulando en las ciudades sean completamente eléctricos. De hecho, sabemos que hay reglamentaciones o legislaciones en los mismos Estados Unidos, incluso en México, que para el 2030 se dejarán de producir autos de combustión interna. Entonces, es interesante que nosotros podamos visualizar estos elementos porque son cambios históricos que indudablemente y que afortunada o desgraciadamente plantean nuevos retos y que, bueno, pues ante estos retos nosotros tenemos que visualizar qué otras competencias tenemos que tener. Es decir, las competencias que nos servían, estamos precisamente en la famosa cuarta revolución industrial, pero las competencias que teníamos en la primera revolución industrial, en la que la energía se movía por agua y vapor, o en la segunda,
en la que solamente se utilizaba electricidad, en la tercera, en la que inició el proceso de uso de elementos electrónicos, y en la cuarta, entrados a una quinta, en la que las tecnologías de la información, en la que la informática, en la que los sistemas biomédicos forman parte de nuestros días, pues el tiempo, el periodo de cambio es infinitamente menor que lo que pasaba anteriormente. Estamos entonces ya en la entrada, no de la cuarta revolución industrial, sino de una quinta revolución industrial, en la que se habla de una masificación personalizada o una personalización de la masificación, es decir, un proceso en el que cada cliente está pidiendo cosas diferentes y que, bueno, dada la tecnología, los procesos que hoy día se tienen a nivel nacional, internacional, en las diferentes industrias, pues es posible y por lo tanto esta evolución de alguna manera no dejará de suceder. Pues bueno. Esto suena interesante, esto suena retador. A mucha gente le da cierto miedo, porque si bien vemos los cambios tan rápidos en los que nos estamos moviendo, es una realidad que no todos estamos preparados. Es una realidad que no estamos todos preparados. ¿Y qué va a pasar con todas aquellas personas, industrias que no estén preparadas? Pues seguramente van a quedar en el campo. Desgraciadamente, eso va a pasar. Hay gente que me dice, oye Javier, ¿se van a perder empleos con estas nuevas tecnologías? La respuesta es sí, sí se van a perder empleos, pero se van a crear nuevos, ¿me explico? Se van a crear nuevos empleos. Cuando la industria del automóvil nació de manera contundente a principios del siglo pasado, 1910, 20. Había una gran resistencia a que los automóviles formaran parte de la nueva economía. De hecho, la gente tenía miedo y decía, es que cuando entre la industria del automóvil, toda la industria que está alrededor de los animales, de los caballos, todos los veterinarios que se dedicaban a atender pues estos animales de tiro y de transporte, los alimentos van a terminar, ¿no? Entonces la gente decía, es que no es posible que toda esa industria termine. ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, la noticia es que sí se terminó, que sí acabó, pero ¿qué creen ustedes? Se generaron empleos diferentes. Empleos en las industrias, empleos de ingeniería, de siderurgia, de construcción incluso, que transformaron la cara del mundo. Bueno, eso que pasó en aquel momento obviamente va a pasar. Y no es nuevo, es algo que normalmente en la historia de la humanidad sucede y que, bueno, nosotros en la industria de la construcción tenemos que observar. Ahora, bajo este contexto de tecnología, sabiendo incluso que la industria de la construcción es tan importante a nivel mundial, ¿en dónde nos encontramos? Es decir, las industrias, el resto de las industrias están caminando. ¿En dónde se encuentra a nivel tecnológico la industria de la construcción? Esta industria en la que nos movemos y la industria en la que nos estamos, en que nos convoca el día de hoy. Bueno, quiero decirles que sabemos que la industria de la construcción tiene un gran aporte económico en la sociedad. Lo vamos a ver a continuación. Pero desgraciadamente, desgraciadamente, en un estudio realizado en diferentes áreas industriales por la firma McKinsey, se llegó a la conclusión de que la industria de la construcción se encuentra en un nivel muy atrasado en comparación al resto de las industrias en el uso, en la aplicación y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Fíjense ustedes qué paradójico. Mientras las finanzas, mientras el comercio, mientras la manufactura, mientras la energía, el petróleo, el gas, incluso la educación, están caminando en función de la tecnología para mantenerse siempre a la vanguardia,
La gran noticia para nosotros que estamos en la industria de la construcción es que estamos atrás. Y este es un gran problema porque, como les decía, la industria de la construcción tiene una cultura muy, muy específica. La industria de la construcción tiene una cultura muy específica, me voy a adelantar un poquito, pero tiene que ver precisamente con el impacto que la industria de la construcción pueda tener dentro de nuestra economía. Es decir, si bien la tecnología, como les decía anteriormente, a nivel de la industria de la construcción no es la que estamos esperando, se entiende que pues tendría que serlo porque la industria de la construcción es súper importante en el Producto Interno Bruto de todos los países y en México pues puede llegar hasta tener cerca del 6 o 7%. Esta gráfica que les estoy presentando aquí es una gráfica que muestra la importancia de la industria de la construcción con estadísticas recientes, pero lo más interesante del asunto es la contribución, ¿no?, que tiene en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de México. Es decir, es paradójico que la industria de la construcción a nivel mundial sea una industria que está atrasada en cuestión del uso de tecnologías. Pero en realidad, la industria de la construcción tiene un gran impacto sobre la economía y por lo tanto debería de ser al revés. ¿Me explico? Si nosotros observamos, la industria de la construcción tiene tal vez el quinto lugar de participación a nivel de economía, pero bueno, nuevamente, la gran paradoja tiene que ver con estos elementos que no nos permiten caminar. Hay gente que se pregunta y dice, oye, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto en la industria de la construcción a diferencia de otras industrias? Bueno, muchas veces las respuestas pueden ser rápidas, tiene mucho que ver también con la cultura que tenemos en nuestra industria, la forma en la que llevamos proyectos, la forma en la que finalmente encontramos soluciones. Y bueno, les voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo, ¿no? Fíjense, un cliente puede disponer, por ejemplo, de 20 meses para finalizar un proyecto, pero él sabe que el proyecto se va a atrasar. Y entonces llega con el constructor y le dice que tiene 18 meses para terminar el proyecto, ¿sí? Entonces, tal vez la persona que va a hacer el proyecto sabe que en 18 meses no lo va a terminar, pero pues con tal de quedarse con el contrato va a decir que sí lo acepta. En cuanto arranca el proyecto, desgraciadamente van a empezar cambios, va a haber errores, va a haber supuestos que no se tenían contemplados anteriormente, y ahí empezarán algunas disputas eternas y agotadoras en términos de plazos de entrega, de costos y calidad, ¿no? El cliente, los contratistas, los subcontratistas van a guardar información para no darla de manera clara porque saben que esto puede correr o puede estar en contra de los resultados que van a tener, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que todos los proyectos en general, los proyectos se atrasan y hay estudios a nivel internacional, ¿sí? En los que sabemos que el 98% de alguna manera tienen algún tipo de proyecto de retraso, que las estimaciones normalmente quedan cortas con relación a la realidad en función de gasto. Y bueno, en diferentes países, ¿no? Se percibe que hay retrasos en tiempos, excesos en costo, y tiene que ver precisamente con esta cultura y estas tecnologías que de alguna manera no nos dejan caminar dentro de un contexto internacional y que de alguna manera refleja nuestra realidad que acabamos de comentar. Si bien la industria de la construcción es una industria bien importante a nivel mundial, es bien importante a nivel económico, incluso a nivel social, es una realidad que está inmersa en una cultura de trabajo
que acepta el error, una cultura de trabajo que acepta el sobrecosto y una cultura de trabajo en la que la colaboración entre los diferentes actores no necesariamente es la mejor. Ante este contexto que acabamos de comentar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos idear? Bueno, quiero decirles que hay diferentes líneas de trabajo para mejorar estas condiciones. Hay diferentes líneas de trabajo. Una de estas líneas de trabajo es precisamente Lean Construction. A nivel internacional, por ejemplo, en Brasil hay toda una línea de trabajo en función de la construcción Lean, que está buscando precisamente contrarrestar aquellos elementos que acabamos de mencionar, buscando posicionar a la construcción en otro nivel tecnológico y organizativo. ¿Sí? En España, lo mismo, ¿sí? Hay toda una línea de investigación que está buscando precisamente contrarrestar todos estos elementos que acabamos de mencionar, pensando precisamente en poder contrarrestar y ser competitivos a nivel internacional. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en México, y entonces de repente empezamos a escuchar muchos de los que estamos acá, ok, tenemos problemas y escuchamos que Lean Construction nos puede ayudar. Ok, no es una varita mágica, claro, pero muchos de ustedes se preguntarán, bueno, entonces, si mucha gente habla que una línea que podemos seguir para poder entrar en estos nuevos mercados, para poder contrarrestar este retraso de la construcción, el Lean Construction, bueno, ¿qué es Lean Construction? Bueno, Lean Construction es una filosofía de gestión que está basada en la aplicación de los principios Lean. Los principios Lean se desarrollan en principio en otras industrias como la industria del automóvil, pero posteriormente estos principios se pueden adaptar y adoptar dentro de otras industrias y precisamente la construcción no es la excepción. Es una filosofía que se aterriza en herramientas que lo que buscan es maximizar el valor para el cliente. Fíjate, maximizar el valor para el cliente, bueno, minimizando costos. Y, entre otras cosas, tiempos de entrega. Es decir, vamos a maximizar el valor minimizando el costo que yo tengo para poderlo generar. Los pilares fundamentales de Lean Construction son que tenemos que identificar cuáles actividades dentro de nuestra industria generan y no generan valor. Desgraciadamente, en la industria de la construcción, estamos ya en un contexto de aceptar que tenemos desperdicios, que hay actividades de retrabajo ya incluidas dentro de nuestras actividades normales, que si bien no agregan valor, pues las aceptamos ya desde un contexto incluso cultural. Las limpiezas, los retrabajos, las composturas, las garantías. La compra de material en exceso, el maltrato del material, etcétera, etcétera, pues muchas veces ya lo entendemos como parte del mismo producto y creemos que la industria de la construcción es así, ¿no? Y es una gran mentira porque Lean lo que busca es que podamos identificar aquellas actividades y procesos que agregan valor para tratar de potenciarlos y eliminar todas aquellas actividades que no agregan valor. Actividades que no agregan valor, como el transporte excesivo, como el almacenamiento, demás. Y bueno, pues el trabajo y mano de obra que está de alguna manera sin el uso que se está esperando, ¿no? Mano de obra que tenemos que no se utiliza. Busca eliminar desperdicio, busca mejorar flujo de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos un ritmo de trabajo constante, que muchas veces lo tenemos en la teoría, porque sabemos que tenemos que avanzar en nuestras construcciones y proyectos en un porcentaje determinado a lo largo del tiempo, bueno, es una realidad que tenemos cuellos de botella que muchas veces suceden, muchas veces pasan, muchas veces aparecen sin que los tengamos previstos.
Cuellos de botella que van desde permisos, cuellos de botellas que van desde la planeación, de la logística, de entrega de materiales, cuellos de botella que van incluso en la disponibilidad de mano de obra, incluso mano de obra calificada, que bueno, pues de alguna forma genera paros en el flujo, comunicación con los proveedores, con los contratistas, las instalaciones, que bueno, de alguna forma van a generar pues algunos retrasos, ¿no? En estas partidas que tal vez ya tenemos programadas. Y bueno, y finalmente, lo que busca es ampliar conocimiento. Es decir, Lean Construction lo que busca es que en cada proyecto no tengamos que inventar el hilo negro. Es decir, que todas aquellas buenas prácticas que ya nosotros tenemos realizadas, hechas, difundidas en un proyecto exitoso, las podamos replicar en el resto. Muchas veces oigo gente que me dice, mira, que me dice, mira, este proyecto salió fabuloso, pero el otro no. Yo les digo, bueno, ¿qué pasó? No, es que el ingeniero que estaba y que realizó el proyecto exitoso ya no trabaja con nosotros, ya se fue con la competencia y por eso pues ya los proyectos no salen igual. Esto es lo que no podemos permitir. Es decir, las mejores prácticas deben de ser parte de la organización y como tal, bueno, no podemos depender siempre de las personas para realizar o desplegar proyectos de manera exitosa. Lean Construction, por lo tanto, tiene principios de trabajo en equipo. Seguramente para ustedes ya sonará como lugar común y bueno, muchos de ustedes me dirán, sí, ya lo sé, que el trabajo en equipo es básico. Sí, es básico, pero esos elementos de trabajo en equipo se tienen que sistematizar. Es decir, no se trata nada más de tener la conciencia, sino se trata de tener la intención, pero se trata también de tener la acción. Es decir, se trata de que el trabajo en equipo se organice, se estandarice y se realice de tal manera que podamos garantizar la salida y entregables que necesitamos y que el cliente quiere. Se necesita un pensamiento crítico, es decir, una mejora continua que nos permita entonces establecer bases para buscar siempre mejores formas de hacer las cosas. Y finalmente, algo que nuestra industria tenemos que reforzar de una manera muy importante, es el respeto a las personas. El respeto a las personas ante su participación dentro de su responsabilidad y eventualmente y poco a poco la capacidad que podamos darles de toma de decisiones. Repito, todo esto suena como lógico, pero lo que se busca con esta metodología, con esta filosofía, es que se pueda sistematizar y que de alguna manera quede dentro del aprendizaje organizacional. Les decía, Lean Construction lo que busca es reducir costos, mejorar calidad, perdón, busca aumentar productividad y, bueno, pues obviamente incidir en las personas, incidir en el respeto a las mismas al nivel de mejorar los niveles de seguridad que las personas también tienen. Lean Construction son procesos bien interactivos de planeación en la que los equipos van dividiendo los proyectos en entregables. Esas partidas que ya tenemos definidas tienen que dárseles un seguimiento más frecuente. Muchas de ustedes me dirán, bueno, es que suena como a burocracia y no. Al final del día lo que busca Lean es tener procesos claros de revisión, de seguimiento, de medición de avances de los proyectos, de entregas, que nos permita evitar retrabajos, evitar garantías, composturas, evitar eventos no planeados. Algunas de las herramientas que podemos ver en Lean Construction es, por ejemplo, las 5S. Algunos de ustedes tal vez ya las conocerá. Estas herramientas las podremos visualizar en la capacitación que estaremos dando. Vamos a hablar de Kanban, que es otra herramienta de control visual, de avances, de tareas, de entregables. BCM, el Value Stream Mapping, que es otra herramienta interesante. La mejora continua como una herramienta de análisis de datos con evidencias para establecer acciones correctivas preventivas. El takt time, que es el ritmo de la producción, que de alguna manera lo podamos ir midiendo dentro del tiempo que tenemos previsto. El trabajo en equipo, como ustedes lo ven acá, de una manera pues interactiva. El acomodo, la visualización de los desperdicios. Las caminatas Gemba, que son caminatas que nos tienen que llevar a visitar la obra, que nos tienen que llevar a hacer caminatas para identificar desperdicios y con base a esto, en el piso, ubicar formas de mejorar y ahorrar y desperdiciar menos. Y bueno,
Dentro del programa que estamos nosotros planteando, hay sobre todo una herramienta que es muy peculiar y muy particular en la aplicación de proyectos constructivos, que es el Ask Planner System. Hacemos un ejercicio sobre el Ask Planner System y la idea es que ustedes se puedan llevar esta herramienta y que la puedan integrar de inmediato en sus proyectos de construcción. Hablamos del sistema Exhibit, que es un sistema de gestión visual, y bueno, mencionamos algunos otros elementos como diseños para construcción. Los mencionamos. Pues en este curso que nosotros damos, no se toca. Bueno, Last Planner System, Lean Construction, 5S. Gestión de inventarios, prácticas de trabajo, prácticas de seguridad. Todo esto suena súper bueno, pero yo les digo, hay que tener solamente precaución, porque Lean Construction no es una herramienta, no es una varita mágica, ¿sí? Esto, les decía, escucho frecuentemente que me dicen, oye, con las 5S teníamos construcciones fabulosas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, pues en la siguiente obra lo dejamos de hacer porque la persona que se encargaba, pues la terminó. Entonces, buena parte precisamente lo que buscamos es que no lo tomemos como una receta milagrosa, no es una colección de herramientas, no es solamente una filosofía, es una cultura, es una forma de trabajo. Una forma de trabajo que inicia con el compromiso de la dirección, con identificar líderes que puedan desplegarla dentro de la empresa, que esté alineada la planificación de la misma organización, que gestionemos conocimiento, como les decía, dentro de las mejores prácticas y que usemos la tecnología adecuada dentro de cada uno de nuestros procesos constructivos. Finalmente, si ustedes me dicen, bueno, ¿cómo podríamos aplicar Lean Construction en nuestros proyectos? Yo te diría, número uno, capacitemos a nuestro personal en estos principios. Número dos, seleccionemos proyectos piloto en los que podamos aplicar estas metodologías. Número tres, el involucramiento de arriba abajo. Y número cuatro, lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora, pues no puede tener una excelencia. Entonces, medir el proyecto de diferentes formas precisamente nos llevará al cierre de proyectos exitosos bajo esta metodología. Voy a terminar con una frase de Vince Lombardi ahora que tuvimos fútbol americano y que, bueno, pues a muchos de nosotros nos apasiona. Dice, la perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección podemos alcanzar la excelencia. Y precisamente el Lean Construction lo que busca es, busca la excelencia. La perfección, los proyectos perfectos seguramente no existen, pero si nosotros de manera continua buscamos la excelencia, estaremos ya metidos en la mejora continua. Les agradezco su atención. Mi nombre es Javier Ruiz Nochebuena, me pueden encontrar en mis redes sociales y pues sin más, quedo a la orden para preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero. Pues sí, acá en el chat tenemos saludos desde algunos compañeros de ICAFLUR que están con nosotros. Rodrigo Mancera, por ejemplo, Javier Brito, que de Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí. Vaya, es un grupo muy nutrido, Aguascalientes, de la Ciudad de México también. Tenemos algunos del Estado de México. Y tenemos estas preguntas de un compañero Juárez. Dice, ¿puede recomendarnos alguna bibliografía del tema? Sí, claro. Con gusto, a través de Ceci, les voy a hacer llegar algunas lecturas que les pueden servir. Y yo te las daré, Ceci, para que se las hagamos llegar lecturas de diferente nivel y les pueda servir en su aplicación. De cualquier manera, estas las estaremos revisando en el programa que iniciaremos próximamente. Muchas gracias, ingeniero. También tenemos aquí otra pregunta de Víctor, supongo. ¿Cuál es la interrelación de la metodología BIM con la filosofía Lean Claro, Construction? y esa es una pregunta que frecuentemente me hacen. Es una pregunta bien frecuente. Y quiero comentarles que precisamente cuando hablamos en el último de los puntos, utilizar la tecnología adecuada,
BIM es una tecnología especialmente útil y que interactúa de manera directa con Lean en esta planeación, en este seguimiento, en esta anticipación, en estos procesos de proyección, ¿no? De las etapas, distintas etapas de nuestro proceso. BIM indudablemente nos ayuda a través de estos software de simulación, nos ayuda a visualizar las formas, los tiempos, cómo construir, etcétera. Bueno, Lean es precisamente ya la aplicación de estos principios, de algunos de estos principios directamente en la operación diaria. Entonces, completamente compatibles. Gracias, ingeniero. Ah, también Dolores Camacho nos pregunta, ¿es factible aplicar en un proyecto ya en marcha, Lean Construction? Bueno, una de las recomendaciones que hacemos siempre es que para que podamos hacer proyectos tipo Lean Construction, hay que seleccionar de inicio un proyecto. Hay que seleccionar un proyecto. Un proyecto de mediana complejidad para que la gente aprenda, nuestra gente, para que la gente se involucre, para que la gente desarrolle estas habilidades. Si el proyecto ya está avanzado, pero no está en un estado terminal, creo que es factible, si está en periodo inicial. Si este proyecto ya ha terminado, bueno, nos ayudará las prácticas y el aprendizaje que tuvimos de él, pero bueno, en su aplicación definitivamente no sería el mejor. Gracias, ingeniero. También Miriam Cortés nos pregunta, con los lineamientos del PM, ¿cómo se integran estas prácticas Lean? ¿Se integra en planeación la ejecución de cada etapa del PM? Claro, esto. Sobre todo en la parte de Last Planner System. Last Planner System está más orientado precisamente a la gestión del proyecto. Y tiene precisamente, no es prescriptivo, no tiene de alguna manera un contenido porque se va a adaptar a cada tipo de proyecto. Pero es completamente compatible con las metodologías que tengamos de gestión de proyectos, de project management. Completamente, de hecho, el Last Planner System es una herramienta de Project Manager. Muchas gracias. David Reyes también nos pregunta, ¿en qué porcentaje crees que estamos en México en aplicación del Lean Construction? Mira, qué gran pregunta. Yo soy un apasionado del tema y estoy inscrito a blogs internacionales y páginas y me llega también información nacional. No sé en qué porcentaje, pero estamos en una etapa inicial. En algunos otros países van más adelantados. España, incluso Chile, yo como ustedes lo ven, trabajo también en Chile están más adelantados. En México no estamos en un nivel cero, pero si dividiéramos en estado inicial, crecimiento maduro, estamos en un estado inicial. Es decir, hay mucho camino por andar, pero tampoco es imposible poderlos alcanzar en un mediano plazo. Muchas gracias, Inge. Felipe Alemán también nos pregunta, ¿qué actividades básicas se pueden manejar con la gente operativa en obra para poder implementar Lean? Bueno, la actividad por excelencia que tenemos que aplicar que podemos aplicar para desplegar Lean a un nivel cultural, que es yo creo que lo más complicado, es aplicar 5 S. 5 S es básico, aplicarlo ya en la obra y bueno, de la mano de 5 S todas las prácticas de seguridad. Entonces, esto es lo número uno y a partir de esto, bueno, la segunda actividad es la capacitación. La capacitación, la industria de la construcción tiene una característica muy diferente a la de las empresas de manufactura, en la que tenemos siempre gente que no se va a ir y que podemos capacitar de una manera permanente. En el caso de la industria de la construcción sabemos que no siempre es así, pero siempre hay estrategias que nos pueden permitir un nivel mínimo de capacitación de la gente operativa dentro de nuestros proyectos constructivos. Gracias, ingeniero. Rafael Rodríguez también nos pregunta, ¿cuál sería el primer paso para empezar a implementar Lean en una empresa para evitar rechazo, tanto de direcciones como subordinados? Paso número uno es convencimiento de la dirección. Es el paso número uno. Que la dirección esté convencida de que Lean Construction se va a aplicar.
Tal vez resulte una palabra fácil, pero no tanto. No buscamos que la alta dirección sea experta en Lean Construction, pero que sí esté convencida porque va a requerir cierto recurso, cierta capacitación y sobre todo cierto cambio cultural que debe iniciar desde la cabeza, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya generar un plan de despliegue de mediano y largo plazo, porque Lean Construction es un cambio cultural que se debe visualizar a lo largo del tiempo. No es una varita mágica, no es una pastilla, no es una medicina. Es un proceso de cambio cultural que tiene que verse reflejado en los resultados del negocio, obviamente pensando en costos, retorno de inversión y sobre todo satisfacción del cliente. Gracias, ingeniero. Enrique Licea también nos pregunta, ¿qué nuevos roles surgen con Lean Construction y qué Ah, qué conocimientos debe tener? interesante. ¿Qué roles? Hay un rol muy importante que tiene que ver con el experto Lean, el facilitador Lean dentro de Lean Construction, ¿sí? Este Lean líder o esta persona que de alguna manera promueve y es el experto dentro de la organización, creo que es el que juega, aparte de la dirección, un rol muy importante para poder desplegar la metodología de manera sistemática a lo largo de la empresa. Entonces, este es el rol tal vez de entrada más importante que se necesita tener. ¿Qué perfil profesional? Bueno, en principio, pues que tenga conocimiento del proceso constructivo, ¿verdad? Y en segunda instancia, bueno, con una, digo, no está limitado, afortunadamente no se necesita ser ingeniero, no se necesita ser especialista, lo que se necesita tener es una preparación y una estructura mental de organización que permita llevar una obra, un proyecto de manera adecuada. Entonces, pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros, pueden ser ingenieros industriales, ingenieros civiles, incluso contadores, todas las carreras podrían llevar este tipo de metodologías. Gracias, Inge. Pregunta Mau Gope, ¿qué fase de aplicación considera más complicada, el aplicar los elementos del Lean Construction o el mantenerlas? Son dos momentos importantes. Yo creo que lo más difícil es mantenerlo. Es mantenerlo. Podemos iniciar. Pero la segunda parte, recuerden ustedes, sin estándar no hay mejora, sin estándar no hay sostenimiento. Y el hecho de seguir un estándar de manera disciplinada es la base del éxito. Hace un par de semanas estuve en Japón, precisamente en un proceso de reflexión y conocimiento de algunas técnicas, y los japoneses una y otra vez repetían, si no tienes estándar no puedes mejorar. Y el estándar se da precisamente en el despliegue y aplicación continua de la disciplina del proceso que estamos nosotros definiendo y diseñando. Gracias, Inge. Miriam Cortés nos pregunta, ¿son grupos paralelos a los puestos operativos? ¿Son rol de calidad o grupos de coaching Lean para la implementación? Se trata de que el Lean, en este caso, Lean Construction, forme parte del trabajo diario de la empresa. Se trata de que todos hagamos Lean, no, no, no digamos o hago Lean o trabajo, no, se tiene que integrar a las actividades de todos. Obviamente en un principio, cuando estamos arrancando estos procesos, habrá que tener, sobre todo, como les decía, una persona, no sé si de tiempo completo, pero sí una persona que tenga el conocimiento y que tenga la capacidad de guiar el proyecto. Puede estar en un área de calidad, claro, podría estar en un área de dirección de proyectos también, de gestión de proyectos. No hay un organigrama necesariamente obligatorio, pero lo que sí tiene que ser un rol que tenga contacto directo con la dirección y que tenga la capacidad de responsabilidad de tomar decisiones ante cambios que se requieran en los proyectos de construcción, desde proveedores hasta trabajadores y diseño de la misma obra. Muy bien, gracias, ingeniero. También Rodrigo Mancera me pregunta, ¿la empresa está trabajando con la filosofía Baselín? ¿Se complementa con Lean? Perdón, no escuché con filosofía base, ¿qué? Perdón. Baselín. Lean con Lean. Line. Ajá. Perdón. Bueno, Lean en este caso
Claro, es una filosofía, Lean es una filosofía, Lean Construction es una serie de herramientas sistemáticas basadas en filosofía o en valores como lo acabamos de definir. Entonces, obviamente es compatible. Ajá. Rodrigo Mancera, ¿quisieras comentarnos de esta filosofía que nos estás escribiendo? Bueno, lo comentábamos en alguna de los slides, ¿no? Cuáles eran Ajá. algunos de los principios, Okay. como parte de la plática, encontrar, mantener valor, actividades que no agregan valor, mantener flujo, mejora continua en algunas de ellas, ¿no? Sí. Bien, si me permite, y creo que es importante aquí para la gente que posiblemente entró un poquito más tarde, decirles que en nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube, va a estar esta plática grabada, la pueden acceder a más tardar el día de mañana. Entonces, sigan nuestras redes sociales de SIC Nacional y ahí ustedes van a poder ver la plática los que no alcanzaron a entrar a tiempo, pero pues, y de cualquier manera, aquí está Cecilia, cualquier duda para el contacto sobre el curso, sobre estos temas, es un curso de fundamentos básicos. La verdad es que tenemos un gran experto. Yo les recomiendo a los que estén interesados que pues hagamos ese esfuerzo, son 16 horas y van a ver cómo podemos dar un poquito el siguiente paso. Gracias, perdón la interrupción, pero creo que es importante decirles, creo que algunas personas ya no entraron a tiempo. Sí, no, y además, bueno, quiero comentarles que el curso es en línea, pero no es nada teórico. Sé si lo ha tomado y algunos de los que están acá, hay casos prácticos. Hay casos prácticos en los que buscamos que desarrolle esa competencia, casos de aplicación. Sí, así es. De hecho, lo importante de este tipo de cursos que la Fundación de la Industria de la Construcción lleva a cabo, son más de entrenamiento, van muy Así dirigidos es. a la obra. Y los instructores que tenemos, si se dan cuenta, pues son ya de un nivel de expertise más que profesional. El ingeniero Javier Ruiz, hasta doctorado, tiene también aquí en estos temas y pues ya ha comentado la larga carrera que ha llevado con nosotros, bueno, no solo con nosotros, sino él mismo se ha presentado ya en otros países precisamente con esta filosofía en Lean. Y pues bueno, como él lo dijo, ¿no? La única constante es el cambio. Y si nosotros, pues a veces no nos actualizamos, nuestras competencias laborales pues llegan a estar un poco tambaleantes. Y el actualizarnos, el tomar cursos en estas megatendencias, nos van a abrir nuevas puertas y pues mucho mejores oportunidades. Se abre este curso precisamente, como ya lo comentó el director de Capacitación Nacional que nos está acompañando hoy. Se abre este curso, solo son 16 horas, es Lean Construction, son los fundamentos. Los módulos que ustedes ven en pantalla se van a trabajar, no es como lo comentó el instructor, no se van a ver teóricamente, sino vamos a poner manos a la obra, porque así es Lean, se le quita todo el desperdicio y precisamente nos centramos en el cómo sí hacer las cosas para la filosofía que empuja mucho la mejora continua. Se ve la eliminación de desperdicios, el trabajo estándar, las planner que ya comentamos hace un momento. Y bueno, ahora cómo se integra uno y otro el sistema Exhibit y las planner. Van a ser solamente 4 días, son los martes y los jueves. Solamente van a ser 4 horas esos 4 días. Y bueno, aquí está la inversión. Para los afiliados a cámara ya saben que tienen un precio preferencial y para el público en general pues tenemos un precio más accesible también. Si ustedes tienen el uso de su saldo a favor, pueden utilizar su saldo FECAP para los afiliados a cámara. Bueno, si tienen obviamente alguna duda, no, pues pueden contactarnos a nuestras 42 delegaciones, perdón, nuestras 44 delegaciones a nivel nacional. Estamos todos conectados siguiendo este curso que, como comentamos, es a distancia. Vamos a ver todas las técnicas de Lean Construction. Y pues bueno, vamos a trabajar a través de la plataforma de Zoom. Vamos a hacerles llegar la información a tiempo para que pues puedan ir generándose dudas y puedan responderse obviamente en este curso.
Bien, Cecilia, sí considero que sería importante de cualquier manera compartas tus datos aquí en el chat para que de una vez también las personas que estén interesadas puedan contactarte, por favor. Sí, claro que sí. Si ustedes nos gustan seguir directamente, a ver, permítanme, les voy a poner aquí el correo es seminarios.fic@fic.org.mx. Este es el correo electrónico en el que nos pueden encontrar, o si nos gustan escribir por vía celular, es el 55 45 34 89 91. Este es el celular para pues darles mayor información y también para que se comuniquen con nosotros. La ficha técnica de este curso se les hace llegar, así como una propuesta económica también, si es que vienen a lo mejor por grupos de tres o por un grupo de alguna empresa en especial. Y bueno, y sea si quieren un curso cerrado, con mucho gusto también se están haciendo. De hecho, uno de nuestros de los chicos que están por aquí de ICA, ya también nos vemos primero desde marzo, ya tenemos con ellos el curso para ver, pero ¿qué creen? Cuando son grupos cerrados, pues nos encaminamos mucho a lo que traen sus empresas y los proyectos que traen. En este caso, esta empresa, pues obviamente tiene un giro muy especial y bueno, el instructor, el ingeniero Javier Ruiz, va mucho, muy a detalle. Y en el curso lo que hacemos es trabajar con proyectos muy reales para que no se pierda, pues más bien para que se salve todos aquellos conocimientos y aptitudes que vamos a adquirir a través de este curso. ¿Algún otro mensaje que queramos comentar, licenciado Yo creo Marco, que es importante ingeniero nada Javier? más aquí, también se les dejó en el chat. Para nosotros es muy valioso que nos ayuden a contestar a esta encuesta de satisfacción, que nos digan cuáles son las conferencias o temas que consideran ustedes también interesantes, que podamos traerles estos jueves de conferencia en ISIC, pues con todo gusto para tomarlos en cuenta y también pues nos ayuda a mejorar nuestros servicios para ustedes. Como bien lo dijo Cecilia, nosotros como cámara damos siempre una consideración especial a los afiliados, pero bueno, está abierto al público en general. Creo que en cuestiones, el curso es en línea, sí, ya lo, creo que sí lo contestaron, ¿verdad? Ya. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Yo la verdad le agradezco nuevamente al ingeniero Javier, de verdad, muchas gracias. Muy claro desde el principio por qué debemos de pues estar atentos a las capacitaciones, creamos en la generación de competencias, todo esto nos va a ayudar a estar, como lo dijimos en un principio, a la vanguardia. Vienen retos muy importantes, vienen cambios en las normatividades muy importantes, pronto les traemos una plática justamente de cómo ya algunos organismos públicos están pues ya lanzando de manera obligatoria la incorporación de, por ejemplo, a la metodología BIM, eso lo hablaremos más adelante. Y bueno, pues aquí estamos nosotros listos para ayudarles y traerles estos temas para todos ustedes. Gracias, ingeniero, gracias, Cecilia, y a los compañeros también que nos están ayudando aquí a poner toda la información en el chat. Les agradecemos a todos. Si no hay otro comentario, ingeniero, no sé si quieres comentar algo de salida. No, gracias, gracias a todos, espero verlos pronto y bueno, seguimos en la línea. Saludos a todos, saludos a todo México. Gracias, gracias. Pues bueno, muchas gracias, que tengan ustedes muy bonita tarde. Gracias, Cecilia. Gracias a todos. Capacitar es nuestra misión, emplear la tecnología y todos los medios disponibles para llevar el conocimiento hasta ti es parte de nuestro compromiso. Queremos un país capacitado y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas para tu mejora continua. Cursos y diplomados en modalidad presencial e híbrida. Cursos a distancia con las plataformas virtuales en formato síncrono. Capacitaciones de autoaprendizaje por medio de nuestra plataforma e-learning. Y hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico, con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia y sí, una alternativa más de capacitación para ti.
Gracias por habernos acompañado. Nos saludamos muy pronto y gracias por formar parte de esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir.